La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor, atento tú estarás a responder. Por eso ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Vamos a la fiesta, Jesús, está que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos de manera especial el eterno descanso de Teresa Sierra, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Luis Abad Buitrago, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Raimundo Pernía, Monseñor Marco Tulio Ramírez. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, a cuantos celebramos ahora la resurrección de tu Hijo por medio de la fe, poderlo contemplar resucitado, lleno de alegría cuando vuelva glorioso en medio de tus santos. Dios Todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida, concede a nuestros campos las lluvias necesarias, a fin de que, asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alimentemos el alma con la escucha de la palabra de Dios. Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Beria lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas,
que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos, entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni en servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tienen determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el areopaguita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria
que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Qué belleza lo que hemos ido leyendo durante esta semana acerca de la aventura de San Pablo predicador. Muchas cosas tenemos que tener presentes los cristianos del siglo XXI respecto a San Pablo. Primero, es un enamorado de Dios, un valiente testigo, se atreve, se arriesga. Y recuerden ustedes quién era San Pablo, un tipazo, y prefirió dejarlo todo, consideró todo basura. La política, el mundo de la sexualidad, porque él era el papirruqui de aquella época. Todas las mujeres querían arrimársele a San Pablo cuando se llamaba Saulo. Los militares lo buscaban para las estrategias y operaciones políticas. Y él dejó todo, todo lo consideró basura porque conoció algo más grande, algo que no me puedo perder, algo que tengo que tener todos los días en mi vida, y es a Cristo. Y ahora se atreve a ir a Atenas, una ciudad de dioses. Todavía nosotros aquí, los gimnasios vienen de Atenas, de allá, de los griegos. Y mucha gente que va a los gimnasios quiere ser Dios, los cuerpos majestuosos. Y eso viene de allá, de esas épocas. Bueno, pero miren tan interesante lo que hace San Pablo. Primero, él siente una indignación, como una rabiecita por dentro, pero no la demuestra. No como los predicadores que andan por ahí criticando a los católicos. Ustedes son unos idólatras, ustedes se van a ir para el infierno, ustedes se van a condenar. Eso no lo hizo San Pablo. San Pablo buscó aplicar la psicología de Dios. ¿Y cuál es la psicología de Dios? Si esta gente es tan religiosa, cuando conozcan a Cristo van a ser mejores. Entonces, esa psicología de Dios, ¿cuál es? La misericordia. La misericordia tiene que encontrarle algo positivo al otro. No todo es negativo en las personas. Yo recuerdo una enseñanza de un obispo que hubo aquí en el Táchira. Cuando le iban a hablar mal de un sacerdote, que eso es una costumbre que tiene mucha gente de hablar mal de los sacerdotes. Y ya llegaban allá a ponerle la piedra de cualquier sacerdote y le decía: ven acá, hija mía, mira esta pared blanca. Colócame en esa pared todos los defectos que tiene el sacerdote. Un puntico negro por cada defecto que tiene el sacerdote del que has venido a hablarme. ¿De qué color sigue siendo la pared, hija mía? Blanca, monseñor. Así es la vida, algo blanco tiene cada ser humano. San Pablo estaba en el asesinato de Esteban y ofuscó a la gente para que le tiraran piedras a Esteban. Y ahí empezó la conversión de San Pablo. Ahora va arriesgado, valiente, pero le da la vuelta. No empieza a criticar a los griegos, no empieza a juzgar a los griegos, sino que es observador. Y en esa observancia se da cuenta que hay un Dios desconocido, ¿por aquí me le voy a meter? Y logró hablarles y empezó a tener inmediatamente seguidores para Cristo, no para él. Porque hoy hay una moda increíble, queremos seguidores para nosotros mismos. No, son los seguidores para Cristo, que conozcan a Cristo. Y cuando conocen a Cristo, todo lo demás es considerado basura. Todo lo demás es considerado basura, porque primero está Cristo. Luego, en sintonía con esta primera lectura, el Evangelio, el Señor nos está preparando a darnos un regalazo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Más adelante comprenderán. Fíjense que los griegos le dicen: no, dejemos la clase esa para otro día. Eso nos puede pasar a nosotros. Santa Teresa tiene un libro que se llama Las moradas de Santa Teresa, el castillo interior. Y es que todo no nos lo podemos comer a la vez. Todo no lo podemos entender a la vez. Acuérdense ustedes de San Agustín. San Agustín se iba volviendo loco porque no entendía lo que era la Santísima Trinidad. Y el Señor en una visión le dijo: epa, pajarito, espérese. Y entonces fue el sueño del niñito aquel que quería meter toda el agua del mar en un huequito de la orilla de la arena, de la playa.
porque todo no cabe de una vez en la cabeza. Pero aquí hay cristianos, pantalleros, apatusqueros que quieren comerse la Biblia en un día. No. O quieren hacer todos los cursos, cursos de Maús, cursos de la renovación carismática, cursos de la Legión de María, cursos de todo lo que haya por ahí. No, porque nos empalagamos. Y el Espíritu Santo, en ese sentido, no nos empalaga. El Espíritu Santo es una dulzura interior. Y una dulzura interior no empalaga. Una dulzura interior se mantiene, es constante. Porque un empalagamiento en la fe puede terminar como la espuma de las lavadoras. Después desaparece. Entonces, cosas que comprenderán más adelante. Lo importante es que les voy a comunicar lo que mi Padre me ha comunicado a mí por medio del Espíritu Santo. El domingo que viene es la ascensión del Señor. Ya se despide, hasta luego. Y no nos deja solos, nos deja al Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Ay, pero el domingo nos van a decir algo muy importante. Los apóstoles van a quedar con la boca abierta mirando para el techo, para arriba, para el cielo. Y vienen los ángeles y dicen, ¡epa! No se queden ahí parados, vayan a anunciar el Evangelio. Vayan a anunciar el Evangelio. Hoy, en medio del confinamiento que vive cada uno de ustedes, hay que anunciar el Evangelio. Gracias a Dios. Hoy vi en las noticias que ya Roma abrió las puertas. El Vaticano, siguiendo las normativas y tal, porque la vida tiene que continuar. Y otros dicen por ahí que tenemos que acostumbrarnos a la enfermedad, que tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Pues aprender a vivir con la enfermedad es tener la gracia de Dios, como decía Don Bosco, tener la gracia de Dios para que no se contagien. Pero cuando andamos en pecado, que es la puerta de la muerte, pues nos vamos a contagiar. Pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de preparar nuestro corazón para ser valientes al predicar, llenos del Espíritu Santo, y que no sintamos nosotros un confinamiento en el Espíritu. Un confinamiento en el Espíritu. Porque pareciera que todo esto de la cuarentena ha alejado a muchos incluso de encontrarse con el Señor, y es un momento oportuno. Fíjense que ahorita todas las religiosas, yo trabajo en el María Auxiliadora y les echaba broma en estos días, hermanas, ya ustedes parecen hermanas de clausura. Qué bonito es experimentar en este tiempo de encerramiento la intimidad y la contemplación con el Señor. Pero que seamos capaces nosotros de buscarle lo bueno al otro. Porque siempre, es que esa es la oveja negra de la familia. Ya decirle oveja negra de la familia, estoy juzgándolo. No, mire, ese es un tronco de ingeniero, se graduó con los mejores honores. La mente mía me tiene que, ¿por dónde me le meto a este? ¿Por dónde me le meto a este? Cuando yo era pasante de psicología, me mandaron a hacer mis pasantías en el Hospital del Seguro Noriega Trigo de Maracaibo. Y había un guajirito blanco que se había partido una pierna. Y los médicos no sabían qué hacer con ese guajirito porque mordía a las enfermeras, mordía a las doctoras y a todo el mundo. Y le tocó al muchachito allá, psicólogo, bueno, manden al psicólogo al niño. Y yo llegué, estábamos en un mundial de fútbol, ¿ve? Los psicólogos le damos la vuelta a las cosas. Y yo empiezo al muchachito, ¿a usted le gusta el fútbol? En lo que medio decía, le entendía, que sí le gustaba. ¿Y cuáles son sus jugadores favoritos? De una vez, los mismos de siempre, ¿no? Todos los que repiten todos los niños. Y mire, ¿y usted no quiere ser un gran jugador? Sí. Porque si usted sigue así, mordiendo a las enfermeras y no se toma la medicina, pues la piernita no va a funcionar. Los médicos en la junta médica me felicitaron porque dijeron, de razón, usted es el psicólogo. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que usar la psicología de Dios para lograr la conversión de mucha gente. Darle la vuelta. Estamos acostumbrados en estos tiempos, como nos hemos acostumbrado por la política, a denigrar a todo el mundo, a juzgar a todo el mundo y a juzgar el pasado. Porque nos enseñaron, los culpables son los de atrás. No, hay que darle la vuelta. Porque en medio de los que han hecho desastres en el pasado, también está la voluntad de Dios. Por ejemplo, a uno lo botan de un trabajo para conseguir un trabajo mejor. Entonces, cuando me despidieron del trabajo, yo me puse bravo con el jefe, pero resulta que el Señor me tenía un trabajo mejor. Entonces, no, la voluntad de Dios, una cosa lleva a la otra. Entonces, nosotros no podemos juzgar el pasado de los demás, sino buscarle la vuelta. Si este es bueno para esto, sirve para esto. A mí me encanta, y sabe cuál es otra técnica para que la gente se encuentre con la misericordia de Dios, la caridad. Cuando hacemos esas jornadas de Cárita en Puente Real, ahí se ha enchufado gente a Dios gracias a lo que hacen cuando van los mendigos. De ver aquello, aquel testimonio, cuando aquella señora que llega de repente y empieza a cortarle las uñas a un señor que tiene tiempo en la calle sin bañarse, y el otro se da cuenta, si ella es capaz de eso, yo también. ¿Ve? Entonces, eso va haciendo que los demás crean de verdad en Jesucristo. Pero cuando yo voy a misa y salgo a pelear y a criticar a todo el mundo y a señalar y a mirar si vino con la falda larga o la falda corta o qué escote trajo
No quieren saber nada de Dios, porque todo va poco a poco. Dígame, cuando yo estuve en la Sierra Perijá, aquellos guajiritos iban sin chola, siquiera descalzos, las mujeres con su ropa típica, porque qué más. Y cuando iba arriba donde estaban los yupa, que me tocaba allá en la zona de Tinacoa, me tocaba a mí ser capellán de esa tribu, pues yo no les podía exigir. Algunos iban sin franelas, pero yo iba a conquistarlos para Cristo. ¡Epa, póngase usted la franela! ¿Cómo se le ocurre venir a misa así? Si apenas están empezando a conocer a Cristo. Apenas están empezando a conocer a Cristo. Después sí los engancho y les voy hablando y no será que mejor vas de esta manera y todo lo demás, pero con suavidad, con la psicología de la misericordia que usó San Pablo. A mí me da risa porque cuando escucho esta lectura de San Pablo, los evangélicos nos critican a los católicos muchísimo. ¡Ah, idólatra! No sé qué más, no sé qué dele. No, búsquenle lo positivo, por lo menos somos cristianos. Una vez me preguntó a mí un taxista en Maracaibo, ¿qué opina usted de los evangélicos, padre? Yo le dije, una gran bendición, porque esos van a donde yo no puedo ir, porque Maracaibo tiene barrios, pero muchísimo, muchísimo, y clero muy poquito, curas son muy poquitos y monjas son muy poquitas. Pero los pastores evangélicos, como son tantísimos, porque estudian rápido y se preparan ahí, pero llevan el mensaje de Dios a su manera, llevan el mensaje de Dios. Yo le dije, ellos son una bendición, pero poneme yo a hablar con el chofer del taxi, no, esos son unos bandidos, ta, 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 ta. No, yo no puedo ser juez de nadie. Por algo existen y los permite Dios en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le llegaron a Cristo? ¡Epa, Señor! ¡Póngase pilas! Por allá andan unos hablando en nombre suyo y haciendo milagros. Dijo, si no están contra mí, déjenlos quietos, déjenlos quietos. En la humanidad hay que sumar, no hay que restar cuando se refiere al bien. Y San Pablo se la comió. ¡Wow, wow, wow! Lo que hizo San Pablo allá en Atenas y después se fue a Corinto. Y si vemos todas las cartas de San Pablo, es un lenguaje que todos lo entendían, toda aquella gente lo entendía, con un objetivo muy particular a cada comunidad a la que asistía San Pablo. Vamos ahora a hacer las oraciones de los fieles. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco, que tiene esta tarea de llenar de esperanza a todos los pueblos del mundo, a los obispos que están en comunión con él y a los sacerdotes que somos los que llevamos ese mensaje del Evangelio a cada comunidad. Roguemos al Señor por nuestro país, Venezuela, para que el Señor nos ayude a ser verdaderamente hermanos, para que todos aquellos venezolanos que están regresando tomen las normas y los protocolos como un acto de caridad, que no se la tiren de vivos pasando por las trochas para venir a contaminar a todo el mundo, sino que sigan los canales regulares sintiendo que somos hermanos y no podemos dañar al otro. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por esta estación católica, Radio Natividad, por sus bienhechores, para que nunca falte la mano generosa de aquellos que creen en Dios. Roguemos al Señor. Las comunidades de Lobatera nos han pedido una rogativa a San Isidro para que lluevan esos campos. Pedirle al Señor que haga su voluntad. Roguemos al Señor. Por Teresa Sierra, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Raimundo Pernía, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Vicente Rivera, para que el Señor les conceda la eternidad. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros cristianos, para que no seamos juez de nadie, no podemos ser juez de nadie, para que el Señor nos dé la gracia de ver con misericordia al otro, roguemos al Señor. Ha querido el Papa darle una gran tarea a la diócesis de San Cristóbal, encomendarle la pastoral del Vicariato Apostólico del Caroní, allá en Santa Elena de Guairén. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a todas esas comunidades, los sacerdotes que van a trabajar allá, y también el obispo, el vicario apostólico que el Espíritu Santo designe para que sea un trabajo hermoso en medio de esas comunidades indígenas pemones. Roguemos al Señor. Ahora en silencio cada uno haga su propia oración. Padre bueno y amoroso, que conoces al pueblo que te está escuchando por Radio Natividad, atiende sus súplicas y danos la gracia de no ser jueces de nadie, sino tener siempre misericordia, como tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Viene ahora el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes sus buenos propósitos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
techo y hogar. Acepta, Señor. Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Señor, pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de cada uno, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Dios nuestro, tú que eres el verdadero autor de los frutos de la tierra y de los frutos del Espíritu, a rendir el trabajo para que puedan recoger cosechas abundantes y sirva para tu gloria lo que solo debemos a tu providencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 más santo de la misa. Es Cristo quien se hace presente en medio de este altar y gracias al regalo que nos da Dios de Radio Natividad se hace presente en tu casa. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios.
adoro en la hostia santa. Aumenta mi poca fe, aumenta mi vocación. Danos la conversión, bendice nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros campos, con la lluvia y nuestra nación. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Aquí está Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. El Viernes Santo en la cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con nuestro Padre Dios, porque en su plan divino no nos deja solos, nos envía al Espíritu Santo, nos prepara para recibir al Espíritu Santo. Digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tus palabras, concede la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado. Que quitas.
Dichosos ustedes atentos a la Santa Misa por Radio Natividad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Aquellos que no pueden recibir al Señor en la hostia santa, digan esta oración desde sus casas. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. Allí en el silencio del alma, le damos gracias a Dios porque estamos vivos, por la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también por los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias.
jueves por Radio Natividad el señor obispo dirigirá un retiro espiritual a los sacerdotes. También estén pendientes todos aquellos chicos que les inquieta la vida sacerdotal, que están interesados por la vida sacerdotal, aprovechen que se va a transmitir por Radio Natividad. Y el sábado, víspera de Pentecostés, también habrá un retiro espiritual sobre el Espíritu Santo. Todo esto que está haciendo el Espíritu Santo a través del obispo es Pentecostés. Todas esas lecciones ya vamos como en la 22 en el curso. Todo eso hay que aprovechar. Eso es lo que nos dice hoy el Señor y lo comprenderán después. Lo comprenderán después. Qué importante es cómo nuestro pastor está siendo presente al Espíritu Santo en sus lecciones de vida espiritual para todos nosotros. Así que no se pierdan nada de eso. Ahorita que quitaron el DirecTV, pues conéctense a Radio Natividad para que no estén viendo cochinadas ni escuchando cochinadas. Pues Radio Natividad, aprovechen. En vez de lamentarnos, bueno, la voluntad de Dios y lo que nos permita es para purificarnos y para echar para adelante en la vida como San Pablo. Buscarle lo positivo a lo que nos sucede. Y lo que tenemos que aprender es del cielo, las cosas del cielo. El próximo sábado, este sábado de noche, será la jornada de atención a los hermanos en condición de calle en Puente Real. Queremos hacer sopa de arveja con callo, tripa y garra de chicharrón de puerco. Hagan llegar lo que puedan. Y quiero agradecer a la parroquia San Vicente Ferrer. Allá no se oye Radio Natividad por la interferencia de todas las emisoras de Pamplona y Colombia, RAN. Pero qué gente de Dios. ¡Wow! Eso es lo que uno ve de San Pablo, lo positivo de la gente. Estuvimos en San Vicente Ferrer, el padre Ricardo y yo, que es el nuevo director de Cáritas. ¡Wow! Hicieron arcos llenos de comida. Nosotros dimos la misa y trajimos esa comida que ya la hemos repartido a las escuelas donde se está dando comida. Luego Río Chiquito, yo nunca había celebrado misa en Río Chiquito. ¡Ay, qué bondad la de la gente! Que querían que nos quedáramos, querían que nos quedáramos. Porque hay que mostrarles a Dios con la alegría, con la sonrisa. Y es la gente de Dios siempre es generosa. Yo hacía una comparación, ¿no? Hace muchos años atrás, muchos campos que eran pobres estaban llenos de Dios. Pero esos campos, que no voy a decir el nombre, ¿sí?, recibieron mucho dinero por proyectos y cosas y crecieron. Y ahora no ayudan ni a los ancianatos. Esos campos se volvieron muy ricos y ahora no ayudan a los ancianatos. ¿Cómo cuando nosotros vivimos de la providencia de Dios somos capaces de ayudar al otro? El pobre ayuda al pobre, el poderoso cuesta mucho que ayude al pobre. Entonces, recordarles que de este sábado noche es la jornada en Puente Real y ojalá pues puedan hacer llegar su granito de arena. Las últimas jornadas hemos atendido más de 4.000 personas, familias, 4.000 familias, porque se repartió la crema de leche, era un litro por familia y se repartieron 4.000 tickets por todos los barrios. Y así pues el Señor nos va enviando, uno ve las escuelas que están repartiendo comida y les lleva cosas también para compartir con tanta gente que pasa hambre. ¿Y por qué me doy cuenta que pasan hambre? Porque ustedes pueden decir es que la gente se acostumbró a pedir. No, usted sabe lo que es estar un viernes que dimos comida en Puente Real de la olla grandísima esa para todos los barrios, que la gente esté desde las 9 de la mañana con ese inclemente sol por un plato de sopa, eso es hambre. El día que trajo el padre del Piñal la crema de leche, cayó un palo de agua en San Cristóbal, eso fue un viernes también, un palo de agua, bravísimo. Y la gente mojándose por su crema de leche, eso significa que hay hambre. Por eso ojalá muchos empresarios que escuchan Radio Natividad abran el corazón y vayan donde el párroco. Mire, padre, yo escuché por Radio Natividad al padre Joel Escalante de Puente Real que viniera a ponerme a sus órdenes. Yo quiero hacer una olla solidaria. ¿Y saben algo? ¿Saben cuál es la trampa mía para que me vaya bien en la vida? Al que más da, más le llega. Al que más da, más le llega. El miserable puede tener una cuenta en dólares grandísima, pero nunca tendrá nada. Nunca tendrá nada. Yo vi el otro día una película muy buena. Se llamaba El rico más rico del mundo. Y la diferencia entre ser rico y hacerse rico, una gran diferencia. El ser rico es el que viene de abajo, de la pobreza, y tata, pero cambió la mentalidad. Y hacerse rico es el que tiene el rancho en la cabeza, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para los demás. No, ser rico es al revés, administrador fiel de lo que Dios me confía. Eso es el verdadero sentido de ser rico, la diferencia entre ser rico y hacerse rico. El que se hace rico tendrá el rancho en la cabeza toda la vida, porque se hace rico para él. Y ser rico es para darse a los demás. Ojalá que muchos empresarios ayuden a muchas comunidades parroquiales que lo están necesitando. Decimos todo, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos.
Señor, tú que nos alimentas con tus sacramentos y eres en quien vivimos, nos movemos y somos, bendice el trabajo de nuestras manos en los campos para que podamos obtener de la semilla nuestro diario sustento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, acompañe y proteja y traiga lluvia a los campos de Lobatera. Amén. Ahora échenme la bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.